La violencia, explotación y la idealización de la realidad son conceptos retratados por el arquitecto Arturo Ortiz a través de capas cartográficas en la exposición Territorios Arrasados de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Me pongo a dialogar la localización de varios temas como la producción, la extracción, pero también la violencia, el narcotráfico, la migración, los municipios más violentos, los municipios donde hay fosas. Justo lo que tratamos de generar es una ausencia, y es esa ausencia que a lo mejor sentimos todos cuando vemos pues, que el territorio no termina de consolidarse, que el Estado no termina de consolidar el control del territorio, ¿no? Los mapas que se muestran en esta exposición pretenden advertir por medio de símbolos sobre los mayores niveles de violencia en los estados de nuestro país. A mí lo que me gustaría es que las personas pudieran generar una reflexión. El artista, que dio nombre a la exposición por el texto Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, afirma que la violencia no es actual, sino que se trata de una violencia histórica que tiene que ver con la extensión física y la ocupación del territorio por los buenos y los malos. Cuando estaba justo en campo, cuando estaba en las zonas de Tijuana, cuando estaba en las zonas de migrantes, cuando estaba en asentamientos irregulares, etc. El artista, que dio nombre a la exposición por el texto Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, afirma que la violencia no es actual, sino que se trata de una violencia histórica que tiene que ver con la extensión física y la ocupación del territorio por los buenos y los malos. Me parece que lo que hay que poner en duda en todo caso es cómo se representa el territorio, cómo se representa las acciones en el territorio y cómo se representa lo que significa, por ejemplo, una ciudad. Por eso hay algunas piezas, por ejemplo, allá atrás hay una pieza que es una cara del Guasón montada o impresa sobre un periódico donde el periódico trae la cara del Chapo, y se llama La construcción del mal o La fabricación del mal. Tiene que ver con cómo vamos construyendo historias de cómo se opera el territorio y cómo nos vamos imaginando un territorio ocupado por unos bandidos que están en no sé dónde. Pero cuando lo ves en el mapa te das cuenta que esos bandidos que están en no sé dónde y que todo el mundo los busca y que son los más buscados, pues están justo en las zonas donde están extrayendo minas de oro los canadienses. Y no hay ni un canadiense muerto, hay unos malos y nosotros somos buenos, ¿no? Y esta dicotomía entre los buenos y los malos explica la violencia y con eso se acabó. Y me parece que es muchísimo más complejo, me parece que requeriríamos explicaciones muchísimo más puntuales y muchísimo más sofisticadas o muchísimo más amplias, pues no solamente para entender mejor qué pasa, sino para que verdaderamente podamos crear memoria y podamos crear un espacio, un momento de luto para el país. Creo que estamos lejísimos de eso.